a resumir brevemente lo que venimos haciendo, lo que se puede hacer con los iones pesados, de masa media alta y de alta energía, para hacer micro y nanoestructuración de diversos materiales con vistas a aplicaciones fotónicas. Aquí resumo, bueno, lo he dejado en inglés, disculpad, las herramientas, los conceptos. En inglés usamos mucho el término, la expresión de Swift Heavy Ions, iones pesados, rápidos, de alta energía, que tienen la característica de depositar a lo largo de su trayectoria una gran densidad de energía, de excitación electrónica, que se va a convertir también en un pico térmico, y eso va a permitir generar defectos y transformaciones a lo largo de sus trazas, que van a ir esas transformaciones, van a permitir desde la nanoestructuración a la microestructuración, y esto con vistas, como dije antes, a diversas aplicaciones fotónicas. Aquí resumo en estas imágenes, bueno, cuando irradiamos las muestras, aquí es una vista de microscopía óptica por el lateral pulido, los iones, todos ellos van a ser implantados, varias micras en profundidad, pero nos interesa mucho utilizar la deposición de energía, la transformación que van a hacer los iones a lo largo de su trayectoria. También, al final, en la zona donde se implantan, hacen transformaciones mediante el daño nuclear y también eso es útil. Entonces, podemos ir, en los últimos años nos hemos concentrado principalmente en los fenómenos que hace la deposición electrónica, pero también en materiales duros frente a la radiación electrónica, somos capaces de utilizar el daño nuclear al final de las trayectorias. En esta foto de la izquierda se ilustra el contraste óptico, el cambio de índice de refracción de un dieléctrico de referencia a nivel de litio. Esto es muy genérico para casi todos los dieléctricos. Y visto... aquí estamos acoplando la luz a una guía de ondas, que ahora comentaré un poco más. Y la foto a la derecha es una foto de AFM que muestra nanoporos que hemos hecho haciendo ataque químico donde han impactado los iones. Entonces, en esta gráfica de la derecha se resume la herramienta científica que los iones en el DELFEMAN de diferente número atómico nos permite ir sintonizando la densidad de energía que depositan a lo largo de la trayectoria, profundidad a la derecha, en micras, y es muy elevada, es del orden de kiloelectronvoltios por nanómetro longitudinal. Entonces, escogiendo el ion, podemos sintonizar, escoger ese valor en el rango que podemos en el CEMAN, que es muy, muy interesante, llegamos hasta más de 10, 12, 15 kiloelectronvoltios por nanómetro, y en los iones de masa media, debido al valor absoluto de la energía, también muy elevada, de decenas de megaelectronvoltios, podemos ubicar el máximo de deposición electrónica enterrado unas micras. Esta es un poco, se convierte luego en un instrumento, una receta para ubicar en profundidad. Fijaos que tenemos un rango interesantísimo que va hasta unas 10 micras, el orden de magnitud con los iones pesados. Aunque aquí lo he particularizado a un material de referencia, el nivato de litio, todos los materiales, estas curvas cambian un poquito por su densidad y número atómico, pero las formas generales son las mismas. Entonces, bueno, luego ya lo relevante es que cada material tiene una serie de un umbral más o menos definido, por debajo del cual el daño no es muy intenso, pero se puede acumular, y por encima de ese umbral cada ion es capaz de hacer una nanotraza amorfa. Pasamos, a ver, paso yo. ¿Sí? Entonces aquí ilustro un poco el régimen en el que podemos trabajar intencionadamente, que decimos de baja, lo llamamos de baja a ultra baja afluencia, para intencionadamente tener impactos aislados y si estamos por encima del umbral de daño, de amorfización de ese material concreto, cada ion, aquí muestro unas fotografías de microscopía electrónica, hace unas nanotrazas amorfas, diámetro de unos pocos nanómetros, y longitud de muchas micras. Esto es un aspecto de forma gigante. Si se hacen ataques químicos pertinentes, en la superficie vemos aquí a la derecha, se pueden vaciar esas trazas y generamos nanoporos. Es muy interesante para luego poder rellenarlos. Pasamos. Este es un ejemplo de la literatura, que es una de las grandes aplicaciones ya hecha hace décadas y se comercializa.
aplicando las irradiaciones con estos iones de muy alta energía a plásticos polímeros que atraviesan y luego con ataque químico conveniente se generan nanoporos que se utilizan hoy día en los laboratorios y la industria para filtrado, porque estos nanoporos son de pocas decenas de diámetro. Y esto pues, se podría hacer en el CEMAL en algunas versiones. Esto es literatura, ¿de acuerdo? Entonces, bien, paso. Aquí un poco enfatizo, resumo lo que hacemos más directamente nosotros. Es un poco lo que ponía en la primera transparencia. Estamos irradiando materiales fotónicos como el nitrato de litio. Y bueno, aquí muestro la capa amorfa que tiene un índice de fracción significativamente inferior que la superficie que se queda más cristalino y constituye guías de onda. Esto es un método universal, cuasi universal. Enfatizar que nos permite hacer para guías anchas, que, por ejemplo, para propagar longitudes de onda del infrarrojo, que otras técnicas pues, no lo tienen fácil, hacer guías anchas. Alto contraste de índice, bien. Y nada, y aquí, pues nada, resumo lo que he dicho. Podemos hacer guías de onda ópticas que con vistas a aplicación a sensores ópticos varios por onda evanescente o si combinamos nanoporos con guía, pues podríamos hasta proponer un filtrado de lo que entra y mide la luz. Y bueno, con las microhaz de interno y las técnicas de focalización de iones del CEMAM, se podría aplicar estas modificaciones de índice para fabricar, por ejemplo, redes de difracción u otras estructuras con resolución lateral micrométrica. Y bueno, esto es un poco todo lo que hoy quería enfatizar. Muchas gracias.